Entra en erupción el volcán Chaparrastique, uno de los seis más activos de El Salvador. El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente ha informado de explosiones en el cráter central del volcán, situado a unos 135 kilómetros al este de la capital, y los expertos han alertado a los habitantes de las cercanías. La erupción comenzó el domingo y, según los vulcanólogos, su intensidad es de 1 en una escala de 0 a 8. Estamos ante un volcán muy activo que ha presentado más de 55 erupciones en los últimos 300 años. Ha sacado lava por los flancos y ahora en este momento estamos en una fase de actividad por el cráter central. Las autoridades no han informado de ningún herido, pero tres municipios de alrededor están en alerta. Los técnicos de Protección Civil ya tienen preparado un plan de acción para hacer frente a la situación. Alertando a la población en sí, que está a los alrededores cercanos al cráter del volcán, uno, a que se mantenga la suspensión de no subir, ¿verdad? Y dos, que pues mantengamos siempre en comunicación y activos por cualquier situación que se presente y en el momento oportuno pues se puedan hacer procesos de evacuación adecuados. Además, también están preparando 26 refugios con capacidad para más de 10.000 personas. El volcán, también conocido como San Miguel, tiene una altura de 2.130 metros y la última gran erupción fue en enero de 2016, cuando arrojó grandes cantidades de ceniza y gases durante más de 13 horas continuas.